Bienvenidos, yo soy Ariel Huayza y esto es ¿Qué tan Geek? El programa donde vemos qué tan geek son nuestros invitados. El día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a hacer una edición especial de Los Simpson. Y para eso me traje a dos grandes fiebres de Los Simpson para ver cuál es el verdadero geek, más geek de Los Simpson. Así que se encuentra conmigo hoy la señorita Vivi Siles y Arnaldo Porras, comediante. Así que chicos, ¿cómo están el día de hoy? Todo bien, ya estoy nerviosa de las preguntas y todo. Se las puse en un nivel ahí medio difícil, pero tampoco tan fácil, vamos a ver. Madre, Ariel, la última vez que usted nos llevó a jugar de los Simpsons, digamos, las preguntas eran cero fáciles, madre. Exacto. Era así, yo dije, madre, yo voy, madre. Y cuando llegué eran las barras más complicadas, yo decía, madre, soy ignorante de los Simpsons, que he hecho toda mi vida. No, esta vez creo que le bajé un poquito el nivel. De hecho, ¿qué ibas a decir, Vivi? No, que de hecho, si yo hubiera sabido que era contra Arnaldo, me hubiera puesto a estudiar todo el día y a ver todos los episodios así, corridos de los Simpsons desde hace un montón. Bueno, vamos a ver. Estoy nervioso. Me puso una buena contrincante. Esto va a estar, estar peleado. Vamos a ver qué tal les va, iniciando como siempre con la dinámica de la trivia. Vamos con la dinámica de la trivia que llega a ustedes gracias a Virtual Learning Academy, donde ustedes pueden aprender idiomas como el inglés y el portugués y también cursos de tecnología que te ponen a trabajar desde ya. Hay cursos de Cisco, de Python, bueno, de todo un poquito. Así que si quieren aprender alguno de esos cursos, vayan a la página www.vlaacademy.com o los buscan en Instagram y en Facebook como VLA Academy, Virtual Learning Academy. Ok, chicos, 5 preguntas. El que conteste primero levanta la mano, si acierta, el que haga la mayor cantidad de acierto tiene los primeros 10 puntos del juego, ¿ok? Vamos entonces con la primera, que dice, ¿en qué año sale al aire el primer episodio de Los Simpson? Vivi levantó la mano y dice que es... 1989, y eso es correcto, muy bien, punto, primer acierto para Vivi. Te voy a empezar a leer más rápido yo, man. Vamos con la número 2. ¿Cuál es la fecha del Día Mundial de los Simpsons? Sí, fue hace poquito. El Día Mundial de los Simpsons, hay un Día Mundial de los Simpsons que es una fecha en específica al año. ¿Qué fecha es? Bueno, Arnaldo dice que es. Y eso es correcto, es el 19 de abril. Pero no acordaba la fecha. Muy bien, vamos uno y uno. Vamos con la número 3. Okay. ¿Cuál es la edad de Homero Simpson? ¿Cuántos años tiene Homero? Arnaldo dice que... 39, y eso es correcto. Tiene 39 años Homero. Muy bien. Vamos con la número 4. ¿A qué edad empezó Marge a pintarse el cabello de color azul? Ay, Marge. Dios mío, eso lo dice en el episodio cuando Resulta que Marge tiene canas desde los 15 años, entonces empieza a pintarse el pelo. Entonces, a los 15 años. Lo dijo primero Arnaldo, y así con esa ayuda pierden, ¿verdad? Y yo pensando en el episodio de ese, de cuando Homero se hizo profesor. Me gusta que le tallen los coditos. Exactamente. Y la última dice, ¿cuál personaje se transforma en mujer si no se toma sus pastillas? Yo. ¿Arnaldo? El abuelo. El abuelo Simpson, muy bien. Así que esta primera dinámica... Los primeros 10 puntos se los lleva Arnaldo. Bueno, pues estamos iniciando. Todavía quedan muchas dinámicas y muchas preguntas, ¿ok? Vamos ahora con la dinámica del verdadero y falso. En estos tiempos tan complicados hay que prepararse. Sean bienvenidos a Virtual Learning Academy. VLA te ofrece clases virtuales de calidad, te enseñan sobre industrias de alta demanda laboral y hasta te preparan para entrevistas de trabajo. Tienen variedad de cursos tecnológicos y también cursos gerenciales. Pero aún más importante, te enseñan a hablar inglés y portugués. ¡Contáctenos! ¡Contáctenos!
Vamos con la dinámica de del verdadero y falso que llega gracias a Muebles Geek, quienes pueden hacer muebles ustedes de PC, para sus figuras, para sus Funkos, para sus libros, lo que usted esté buscando, muebles personalizados a gusto con los amigos de Muebles Geek. Los buscan así en Instagram y en Facebook como Muebles Geek. Ok, 5 frases, verdadero o falso. Si aciertan, si dicen que es verdadero y aciertan, tienen 5 puntos. Si fallan, los 5 puntos serían para el contrincante, así que tienen que estar muy seguros de lo que van a contestar. Ok, viene entonces la primera. Dice: originalmente Marsh iba a tener orejas de conejo escondidas debajo de su cabello. ¿Esto es verdadero o falso? Vivi dice que esto es... Es falso, porque en realidad los Simpsons al inicio iban a ser conejos, pero de hecho hay como un cómic que hizo Matt Groening donde eran conejitos, pero no, luego los hicieron humanos. Ok. Esto es verdadero. ¡No! Originalmente Marge sí iba a tener las orejas de conejo. De hecho, en el videojuego de, ¿cómo es que se llama?, del arcade, cuando Marge es electrocutada, se le ven los huesos de conejo a ella. Ay, no me acordaba de eso. Yo estaba con que era verdadero y yo dije, yo siento que en algún lado he visto a Marge con orejas de conejo, pero no me recordaba. Al final se descartó la idea, pero al principio sí te iba a tener esto, así que esto es verdadero. Así que los primeros 5 puntos se los lleva Arnaldo. Vamos con la siguiente. El mismo Matt Groening es quien hace el sonido de la chupeta de Marge. ¿Esto es verdadero o falso? Vivi. Verdadero. Verdadero, esto es verdadero. Muy bien, punto para Vivi. Vamos con la siguiente. En Irán la venta de mercancía y figuras de los Simpson es ilegal. ¿Esto es verdadero o falso? Arnaldo dice que esto es... Verdadero. Verdadero, y esto es... Verdadero, así es ilegal la venta de mercancía y figuras de los Simpson en Irán. Vamos con la siguiente. La primera palabra de Bart fue cómete mis calzoncillos o eat my shirts en inglés. ¿Esto es verdadero o falso? Dice Vivi falso. Que esto es falso. Y esto es falso. Muy bien, la primera palabra de Bart fue ay caramba. Vamos con la última y esto hasta el momento 2-2, así que está bonito. Viene. Paul McCartney y su esposa Linda pusieron sus voces en el episodio Lisa Vegetariana a cambio de que Lisa fuera vegetariana el resto de la serie. ¿Esto es verdadero o falso, Vivi? Verdadero. Verdadero, y esto es verdadero. Muy bien. Así que esta dinámica se la lleva entonces por una, Vivi, pero se está poniendo esto bonito el marcador. A continuación vamos con lo que es la dinámica de los audios, que el día de hoy es un poquito diferente, pero ya les vamos a explicar cómo es a continuación. Vamos con la dinámica de los audios. Esta vez, al ser un programa diferente dedicado exclusivamente a los Simpsons, va a funcionar de esta manera. Voy a poner música y yo les voy a preguntar en qué episodio sucede o en qué episodio, perdón, sale esta música o quién canta esta canción. ¿Okay? Esas van a ser las preguntas. ¿Okay? Vamos entonces con la primera. La primera es, ¿de qué episodio es esta música? ¿Ninguno? Está difícil, amigos. Sí, se va. Okay. Esta es una pista. Son los créditos de un episodio especial. Ahí, en esta parte, en esta música está sonando, están pasando los créditos y está Homero en escena. Eso es lo que está pasando y esa es la pista que les puedo dar. ¿De qué episodio es?
ponerlo otra vez. Si fallo, nadie se lleva. En esto, si falla, no pasa nada. Nadie más. Voy a tirar un batazo. Ajá. Creo, pero ajá. No sé, mano. Que es cuando Homero cuenta la historia de cuando Maggie nació. No, no es correcta, es incorrecto. Okay. ¿Vivi? Ay, qué difícil. O sea, pueden, si ninguno de los dos sabe, podemos pasar y seguir con la siguiente. Okay. No, pero ahora quiero saber la respuesta. Sí. Bueno, ninguno de los dos, entonces. Ok, bueno, sí. Vamos con la siguiente. La respuesta era, es el episodio donde Homero conoce a la madre y ella se va al final en el carro y Homero queda sentado en la tapa del carro viendo cómo la mamá se va. Viendo las estrellas. Exactamente. No recordaba. No, yo tampoco me acuerdo. Me acuerdo. Yo también, pero qué profundo. Ok, bueno, vamos con la siguiente. ¿Quién canta esto? Arnaldo levantó primero la mano y dice que es Bob Patiño, cuando te has secuestrado en Cabo del Miedo. Eso está fácil, correcto. Muy bien, punto para Arnaldo. Ok, vamos con la siguiente. ¿De qué episodio es esta música? Vivi levantó la mano primero. Los magios, muy bien. Puto, sí. Muy bien, punto para Vivi. Sí, los magios. Están volando en esta, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién canta esto? Vivi, levanta la mano primero. La niñera bailadora. Ay, ¿su nombre es? Ay, mierda, se me fue Poppins. ¿Está cerca? ¿Cómo se llama? Es que no era Mary, era... lo tenía y se me fue. ¿Ya la tiene identificada? Nada más díganos el nombre. Sí, o sea, la tengo identificada con todo y su sombrillita voladora. Si Vivi no la pega, yo la digo. Ay. Vivi, tiene que decirme el nombre, Vivi. ¡Ay! 5, 4. A ver, Arnaldo. 2, Arnaldo. Gary Bobbins, ok. Muy bien. Vamos igual, todavía nos queda una. Vamos con la siguiente. ¿Quién canta esta? Arnaldo dice que es. Arnaldo. Ok, por dicha oí la voz, o si no, terrible, man. El papá de Milhouse. El papá de Milhouse, que se llama. Voy. Se llama. Kirk. Muy bien. Ok, eso todavía está bonito. Esto está así, van uno y uno. Muy bien. Todavía nos quedan dos dinámicas, así que todavía nada está escrito. Vamos con la dinámica de los personajes en contraste. Estrenamos Campus Universitario Online con respaldo internacional al graduarte. Estudia nuestras carreras de Estética Humana, Masaje Profesional y Técnica Facialista. Nuestros expertos te acompañarán durante tu carrera y podrás solicitar una clase presencial a tu conveniencia. Estudia desde tu casa, a tu ritmo y con la mejor plataforma virtual de la región. ¡Es tu momento! ¡Te esperamos! Vamos con la dinámica de los personajes en contraste que llega a ustedes gracias a Tiendas Kaori, donde ustedes pueden encontrar billeteras, medias, camisas, figuras, de todo con temática geek. Están ubicados en Alajuela, ahí en pantalla aparecen los números donde los pueden contactar. Repito, billeteras, llaveros, calcetines, camisas, figuras, de todo lo relacionado al anime y a lo que es la cultura geek, lo pueden encontrar en Tiendas Kaori. Ok, chicos, 5 personajes en pantalla, en negro. Si adivinan cuál es o sepan cuál es, levanta la mano. El que haga la mayor cantidad de aciertos se lleva los siguientes 10 puntos, ¿ok? Vamos entonces con el primero. ¿Quién es este personaje? Arnaldo dice que es... Ah, y el sobrino de
de Quimby. El sobrino de Quimby, y esto es correcto. Supalón. Freddy Quimby, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué personaje es esta? Arnaldo dice que esto es... Es la vecina de Marge, que está divorciada, y la hija tiene... Marge tiene un crush con la hija de ella, que al final hace la escena de Thelma y Louise. Sí. Ajá, ¿y su nombre es? Ah, es que yo lo dije porque no me sé el nombre. Sí, no, mae, esta madre se llama... ¿Y mae? ¿Cómo se llama, mae? ¿No saben el nombre? Voy. Nada de googlear, ¿verdad? Que no quiero verlos con sus celulares. No hay celulares. Yo no hay celulares, solo estoy pensando. No me acuerdo, güey. No me acuerdo. No me acuerdo más. Es que por eso ya lo dije, yeah. No me acuerdo. Si le doy el punto, o sea, vamos a hacer una cosa aquí. Si le doy válido el punto a Arnaldo porque sabe cuál persona es, pero no sabe el nombre, Vivi podría aplicar a lo mismo, o no le doy el punto a ninguno por no saber el nombre de ninguno de los dos. ¿Qué escogen? Que se les dé punto por saber quién es el personaje, pero que no tengan Vivi el nombre. No, que escoja Vivi en esta porque yo fui el que adiviné, entonces la próxima me tocará a mí decidir, entonces que decida Vivi. El nombre. El nombre, ok. Entonces no hay punto para ninguno. Tienen que decir el nombre, ok. Ella es Ruth. ¡No! ¿Cómo se llama? Ruth Powers. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Quién es este personaje? Arnoldo dice que es. Ese es Barney. Este es Barney. Es Barney joven. Ok, muy bien. Punto. Acierto. Siguiente. ¿Qué personaje es este? Ay, ¿cómo se llama este mae? Ah, ese mae que es todo perdedor, que el mae nunca gana una. El perdedor de seguros. Jill. Ah, Gil, muy bien. El viejo Gil, muy bien. Muy bien. Y Arnaldo me está ganando, y no porque no sepa, sino porque es más rápido. La última, sí, vamos a ver quién es más rápido. ¿Quién es ella? Maud Flanders. Es Maud Flanders, punto para Vivi, pero bueno, de igual manera, Arnaldo tuvo más aciertos en esta, así que los 10 puntos son para él, pero todavía nos queda la dinámica de 20 puntos, así que todavía puede cambiar, y esta es la más difícil de todas, así que vamos con la dinámica del alfabeto. Ok, vamos con la dinámica del alfabeto que llega a ustedes gracias a Noob Gaming, tienda donde ustedes pueden encontrar lo mejor en videojuegos, también artículos de computadoras, periféricos como teclados, mouse, mousepad, en fin, de todo un poquito con los amigos de Noob Gaming, ¿ok? Esta dinámica siempre se hace con categorías. Al ser esta hoy un episodio especial dedicado solamente a los Simpsons, lo que vamos a hacer es que, según la letra que saquen en el mazo, me tienen que decir en un minuto la mayor cantidad de personajes de los Simpsons según la letra que les toque, ¿ok? Así de sencillo va a ser, ¿ok? En este momento, Arnaldo va arriba en el marcador, entonces Arnaldo decide si inicia él o si inicia Vivi. Voy yo primero, para darle a Vivi la ventaja. La fuerza. Ok, sí, está bien. Igual está muy difícil. Ok, voy a poner las letras de acá, las cartas acá, vos me decís cuándo me detengo. Ok. No están en orden alfabético, me imagino. No, están bien barajadas. Ok, dale ahí ya, todo bueno. Esta que está acá. Dale, a ver. La letra es la letra V. No, la letra V, ok, la letra V.
La mayor cantidad de personajes que empiecen con la letra V en 3, 2, 1, corre tiempo. Van Housen, Milhouse. Es válido, hey, mae, está en el apellido. Van Housen, Kirk. Dos, mae. Y mae, es difícil así, mae. Brosti el payaso. Brosti nada, Brosti el payaso. Y mae, no sé. 20 segundos. Mae, no hay tantos. Nick Viviera. Ay, mae, cinco, mae. Ay, hay un Vanderbilt. Tres. Mis dos, Vanderbilt, mae. Uno. Vanderbilt, así era Vanderbilt. Okay. Vanderbilt 1. Vivi, no sé si deja que los Van Housen cuenten o no. Sí, mae. Sí, son diferentes porque Van Housen Milhouse y Van Housen Kirk son dos. Gracias, Vivi, gracias. No, okay, pero el apellido yo, está bien, ok. Entonces hizo tres. Sí, hizo tres. Okay. Más, estaba muy difícil, te faltó Bart. Bart, sí. Bart. 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 Sí, Bort. Okay, ¿me hablaba? Vamos. Señora, mi hijo también se llama Bort. Vamos ahora con Vivi, ya están barajadas las cartas, ok, vamos a ponerlas acá. Siento que soy tan salada que me va a salir la Z. La V a mí. Ok, vos me decís cuándo me detengo, Vivi. Ok. Vamos entonces. Tengo miedo. Vamos, Vivi, vamos. Okay, esta que está acá. Esa. Y la letra es la letra M. La letra M. Ok. La mayor cantidad de personajes que empiecen con la letra M en 3, 2, 1, corre tiempo. March, Mo, uno, Milhouse. Dos, tres. Ya empató Arnaldo, pero yo tres. Moleman en English, de Hans Moleman. What? No. Moleman. Ya dije Mo. Mo ya lo dijo, sí. 30 segundos. Martin, 4. Ya. Mott Flanders. Mott Flanders, 5. Muy bien. Baby, Maggie, 6. Marguerite. ¿Y ya? 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, esta dinámica. Quiero otra letra, mala. Tres personajes literalmente con la letra U y los Simpsons, man. Que juego es así al azar. Este juego es así al azar. Te tocó la V. Hay que afrontarlo. Digo, otra letra, mae. Es lo que hay, ok. Vamos a la parte final del programa a ver cómo terminó esto. Bueno, llegamos a la parte final y aunque Vivi se llevó la victoria en esta última, el marcador final quedó 45 Arnaldo, 40 Vivi. Así que por un acierto, por 5 puntos, el ganador de este programa es Arnaldo, que se lleva su cena doble en Casamanga con los premios de Noob Gaming. Así que estuvo bien, estuvo reñido. Hay que decir que la suerte no le favoreció a Arnaldo en la de las letras. Pero nosotros no fue porque Vivi no conociera, sino porque fue un poquito más rápido Arnaldo a la hora de contestar. Pero estuvo bien, chicos, estuvo bien.
Sí, sí, tengo que decir que Vivi me tenía nervioso, digamos, cuando Ariel me dijo, mae, es contra Vivi, y yo, ah, mae. Bueno, un acierto que hubieran pegado en los audios, por ejemplo, o en otra, sí. Nos hubiéramos ido a tiempos extras, pero bueno, sí, pasó sí, así. Sí. Palabras del ganador, Ronaldo. Bueno, y no, quiero agradecer a la vida, primeramente que todo, ¿verdad, ma? Por darme la oportunidad de ser un fan de los Simpsons. A mis papás, no puedo olvidar a mis papás, ¿verdad? Que nunca me prohibieron ver los Simpsons, como muchos de mis amigos en la escuela, que nunca me prohibieron verlos. Gracias a mis tatos, ma, por eso. Creo que no estaría donde estoy, ma, si mis papás no me hubieran permitido ver los Simpsons. Gracias. Papi, mami, esto es para ustedes. Vivi, te faltó un poquito. ¿Qué pasó? Sí, sí, es la rapidez, me puse nerviosa, pero el conocimiento está aquí. Sí, de que son unos grandes fans de los Simpsons, eso quedó más que claro en este programa. Chicos, rápidamente, redes sociales para que la gente los pueda buscar. ¿El ganador? Sí. No, Vivi, por favor, o sea, bueno, adelante. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Vivi Siles, así, súper fácil y sencillo. ¿Arnaldo? A mí me encuentran como Arnaldo Porras en Instagram y, madre, ¿puedo anunciar mi podcast? Claro que sí, por supuesto. Gracias, madre. Y también me pueden encontrar en un podcast que tenemos un amigo, una amiga y yo, que se llama Pole Position, a los fans de la Fórmula 1, invitados a escucharlo, y Arnaldo Porras en Instagram, ¿me encuentran? Muy bien, ahí está. Entonces, usted en casa, si usted es fiebre, bueno, ya veo que este programa es dedicado a los Simpsons, bueno, vamos a hacer uno también dedicado a Friends, ¿ok? Si usted es fan de Friends, que usted dice, yo me la sé toda en Friends, escríbanos, porque lo vamos a buscar, porque queremos hacer un especial también de Friends, así que ya lo sabe. Si está viendo por ahí y usted dice, yo me la sé de todas en Friends, escríbanos en la página o me buscan así en Instagram, como Ariel-Loay, se me escriben, porque queremos demostrar, queremos ver si es cierto que ustedes son verdaderos fans de Friends, y así vamos a hacerlo también con diferentes series. Arnaldo, Vivis, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, y sin más, nos vamos y nos vemos la próxima semana. Yo soy Ariel Loaiza. Buenas noches.